Hazlo así. No, 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 no. Ya. Pollo con curry y arroz. Mete el amor. Y carbonara, lógicamente, porque siempre pasta, nunca impasta. Uy, no. Hola gente y bienvenidos a otro Vlogmas. Y ahora mismo son las 18:13. ¿Y qué hemos estado haciendo en el día de hoy? En el día de hoy hemos salido por la mañana, nos hemos ido a desayunar, a almorzar unos churros y luego nos hemos ido a hacer compras navideñas, a comprar los regalos, porque yo critico mucho a la gente que lo deja por última hora y nosotros también lo dejamos. Así que hoy nos dedicamos a comprar todos los regalos de Navidad. Ya los tenemos casi todos, solo nos falta uno, pero porque todavía no lo teníamos claro, pero el resto ya lo tenemos. Además también hicimos algunas compritas de comida y compramos cosas que nos faltaban y nada, gastos, gastos y más gastos. Así que ahora llegamos a casa, he paseado el perro y vamos a ponernos a guardarlo todo. Que tenemos todas las bolsas tiradas en el suelo. José me está esperando porque me he puesto el chándal, me he quitado toda la ropa ya para estar cómoda. Bueno, estas son las vistas ahora mismo. Bolsas y cosas tiradas en el suelo. Y más bolsas de la compra aquí. Así que nada, me voy a entretener un rato. Bueno gente, ¿qué he estado haciendo? He estado limpiando y José está preparando la cena, que hoy vamos a hacer tipo cena pica pica, como hemos comido bastante hoy. Vamos a hacer tipo cena pica pica. Día siguiente y tengo que confesaros una cosa. Hace unos días atrás, la verdad es que no tenía nada de ganas de grabar. Y es que, os comento, estoy muy cansada. Es que estoy trabajando y también estoy haciendo cada día vídeo en YouTube. La verdad es que es bastante agotador y también tengo que limpiar y mantener mi casa. Obviamente, no voy a vivir en un basurero. Entonces, he pensado y he dicho, ahora mientras me maquillo. Soy así de desastre siempre, ¿vale? O sea, he pensado y he dicho, a ver, tú vas a grabar tu día a día. Ya sé que para ti es aburrido, pero a lo mejor hay gente que le entretiene. Porque a mí, por ejemplo, me gusta ver vídeos de limpieza. Entonces, voy a grabar mi día de hoy. Lo que esté en casa y lo que esté haciendo, aunque a mí me parezca aburrido. Lo único que he hecho ha sido darme una duchita mañanera y lavarme mi cara y todo. Hacerme mi maquillaje, que es este de aquí. Muy, muy bonito. Esta sombra es hermosa. Esta sombra es la sombra Urraca de la paleta de Ratulina, que por cierto tenía que haber comprado otra en Black Friday y así tenerla de repuesto, porque ya solo por esta sombra me vale muchísimo la pena. No tengo ninguna sombra como esta, la verdad es que es una sombra increíble y me gusta mucho el look. Además me he hecho unas pequitas, ¿por qué no? Y llevo esta diadema porque no me gusta llevar el pelo metido en la cara cuando estoy en mi casa. Que por cierto, no lo he dicho, me estoy poniendo el spray este de Urban Decay, me lo pongo en lo que es la zona del cuello y mentón. Es como una estrategia de que no se me manche el abrigo y la bufanda. Y en la zona de la frente, o sea, en esta zona de aquí, para fijarlo un poco y que no se me ensucie el pelo tan rápido, porque al final todo esto se pega al pelo y se ensucia, porque además
Yo, por ejemplo, hoy lo que llevo es protección solar con color, no llevo base de maquillaje en sí y es más pegajosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, pues me voy a poner a limpiar, os voy a enseñar mi rutina. Ya me tomé mi café con leche, que me lo hizo José, y voy a aprovechar la mañana rápidamente antes de que me toque irme a trabajar. Y bueno, también me tengo que preparar comida. Me tengo que preparar comida porque tengo que comer, ¿vale? Y cuando voy al trabajo, pues tengo que comer. Porque me pilla la hora de comer, por decir así, de 1 a 8 de la tarde. Así que yo me preparo un tupper con cualquier cosa y me lo como tan feliz. Vamos, o sea, yo creo que no como con tanta gana cuando estoy en mi trabajo. Es como que tienes un hambre, que te la comes y como... En fin, cosa mía. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Y esta es la realidad de mi cama. No tenemos dos mantas. O sea, no tenemos una manta tan grande, así que tenemos dos mantas y aquí está este que ya estaba deseando subirse. Y las sábanas son primaverales, pero es lo que tenemos. Quizás mire para hacer un pedido en Shein de unas sábanas quizás un poquito más de invierno, pero yo creo que ya llegará para enero, porque de hecho he hecho un pedido de unas cosas de Shein para Navidad y fin de año. Y yo creo que me va a llegar para fin de año, pero que no me va a llegar para Navidad. Pero bueno, yo ya sabía que esto iba a pasar, porque en estas fechas además los pedidos crecen y los repartidores también tienen muchísimo más trabajo, así que es lo que hay. Y lo otro que voy a hacer hoy es poner a lavar la manta del sofá y el forro del sofá, que ya toca. Así está el forro. ¿Por qué? Pues porque se ha roto un lado que sujeta de los elásticos y no sé dónde está, me gustaría saber dónde está para coserlo. Y de mientras, como mi perro lo que está haciendo es desear subirse al sofá, voy a poner esta sábana para proteger el forro. Ya pueden subir. ¡Hala! ¿Y qué es lo que voy a hacer de mientras? Voy a utilizar mis dotes de costura, que son mínimas, muy mínimas, inexistentes. Y eso que en la escuela, en Cuba, cuando estaba en sexto o en quinto grado, no me acuerdo muy bien, te enseñaban un poco de costura, ¿eh? Pero ya no me acuerdo. Entonces lo hago como buenamente puedo. Y lo que voy a hacer es que tengo yo esta tira elástica, voy a medirla con esta, voy a coger más o menos la misma medida y la voy a coser a mano. Bueno, ya está. Mejor no os lo enseño. Mi madre se estaría llevando las manos a la cabeza, pero yo creo que está bien, bien duro la cosa. ¿Que algún día me animo y se lo llevo a mi madre para que me la haga con máquina de coser? Puede ser. Seguramente cuando se parta también este, que está a puntito, o sea, es que ya... ¡Buah! Le quedan dos telediarios. Pero es que se parte directamente el elástico. Como que se vence, porque
están muy diferentes. Entonces, no pasa nada. Ya está listo para lavar. Había puesto otra lavadora para lavar los trapos de cocina. Y en lo que se lavan los trapos de cocina, pues hacía esto. ¿Qué es lo otro que voy a hacer? Voy a arreglar esta mata que se está poniendo un poco... se están secando las hojas. Entonces voy a cortar las hojas secas. Y ya una vez que tengo todo lo seco cortado, la voy a regar. Y ahora lo que voy a hacer es cortar también lo seco de esta. Que si no queda muy feo. Y la tengo movida porque el árbol de Navidad lo tengo puesto donde iba ella. La pongo aquí delante del ventanal, en medio del salón, mientras yo esté aquí, para que coja un poquito más de luz, y porque allí coge un poquito menos y esté más alegre. Bueno, gente, ya me he vestido. Voy a sacar al perro porque me tengo que ir. Y me voy a poner el abrigo porque hace un frío que pela. Para sacar al señorito. No va.